¿Es posible un sistema de educación donde el propio aprendiz es el protagonista de su proceso? ¿Y donde no tenemos aulas, pero sí oficinas y espacios de creación constante? Donde no tenemos profesores, pero un equipo de educadores acompañando el proceso. Y donde el equipo y la gente que tienes alrededor se convierte en la mayor herramienta de aprendizaje durante tu proceso. Soy Kaisu Tuominiemi, una de las coordinadoras y entrenadoras de equipos en el grado Lean y Mondragon Team Academy. Y yo soy Alba Serrano, una de las estudiantes de segundo curso de este mismo grado. Y juntas nos gustaría compartir con vosotros cómo aprendemos a ser emprendedores y mucho más en el grado Lean y Mondragon Team Academy. Y nos gustaría empezar compartiendo con vosotros por qué existe Mondragon Team Academy, qué es, ¿no? Y Mondragon Team Academy nació desde las ganas y la necesidad de crear una comunidad internacional, multicultural, multigeneracional y basada en equipos. Al final queríamos hacer a renacer ese cooperativismo, esos valores de co-crear y colaborar que viene desde Mondragon y con esta colaboración en equipos hacer que las organizaciones innovan. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tres maneras. Creamos jóvenes agentes de cambios y Team Changemakers como Alba. Creamos y apoyamos iniciativas emprendedoras e intraemprendedoras en organizaciones en todo el mundo. Y creamos Mondragon Team Academy World Labs, ecosistemas de innovación social a través de emprendimiento en equipo. Hoy nos gustaría centrarnos en el tema de creando jóvenes agentes de cambio y Team Changemakers más que nada. Y compartiros qué es el grado Lean. Así que hace unos años, desde la necesidad de las empresas del entorno de crear un nuevo perfil, perfil que lidera, perfil que decida por ellos mismos, perfil que sea capaz de innovar y liderar equipos, desde esa necesidad, con la búsqueda de una universidad de Mondragón en ese momento, de métodos nuevas, innovativas de educación, nació Lean. Y Lean es un grado oficial europeo de liderazgo emprendedor e innovación. Perfil son jóvenes emprendedores desde la mayoridad, desde 17 a 22 años, y la duración son 4 años. Empezamos desde el pequeño campus en Irún hace 8 años, pero ya el grado se está repartiendo en Irún, Oñati, aquí mismo en Madrid, Ámsterdam, Bilbao, Valencia, Barcelona, donde está cursando Alba, y Querétaro, en México. Y es el primer título universitario oficial a nivel español. Ahora mismo ya tenemos 671 participantes. Y para empezar, pues nos gustaría dar unos ejemplos de qué es ser emprendedor en Lean. Eso es. En primer lugar, nos gustaría presentaros a Tasebaes. Tasebaes es la primera empresa fundada en Lean y los que primero se licenciaron y tienen la particularidad de que hoy en día siguen operando como empresa en el campo de la educación y de la empresa. Entonces, se trata de una cooperativa en la que 9 de sus fundadores son licenciados en Lean y para agrandar esta empresa han tenido que añadir nuevos socios expertos en diferentes campos. Operan a nivel internacional y solo para que os hagáis un poco una idea, esta empresa en este 2015 hasta el día de hoy ya ha facturado más de 250.000 euros. Otro ejemplo que nos gustaría compartir es Ego. Ego fue fundada en 2010 en Campus de Lean en Irún y graduaron en 2015. Hoy mismo 6 de ellos siguen teniendo la empresa tanto en Europa que en México y están centrando en dedicarse a impulsar proyectos de innovación con objetivo de generar un impacto global en las organizaciones. Otro ejemplo que nos gustaría decir, porque las empresas en Lean no siempre siguen como han empezado en el grado, pero puede que surjan también spin-offs. Eso quiere decir que de las empresas, como son las herramientas de aprendizaje en Lean, pueden surgir diferentes startups. Y uno de ellos es Make It Visual, que como proyecto fue fundada en 2012
y son cuatro miembros de equipos diferentes de Onyati que ahora mismo pues ya se dedican en sus proyectos como agencia de comunicación visual. Y por último caso, me gustaría personalmente presentaros a Lau. Lau es la empresa de la que yo formo parte, fue fundada en 2014 por 8 miembros, pero actualmente somos 4. Entonces, este segundo año nos hemos querido como hacer renacer la empresa y añadir nuevos valores, y en este caso siempre intentamos identificarnos con los proyectos que hacemos. Que sean proyectos que expresan sensaciones y emociones y que nos permitan vivir experiencias, porque creemos que esto es lo que mueve a las personas. Por eso siempre intentamos co-crear con nuestros clientes y aprender al máximo de todo lo que hacemos, porque al fin y al cabo estamos en este proceso de 4 años en Lane. ¿Y cuáles son las claves del proceso de aprendizaje? ¿Cómo llegaron a ser emprendedores o cómo lo están haciendo día a día, como en caso de Lau? El primero es el modelo finlandés. Así que el corazón de los métodos en el grado vienen desde Team Academy, desde Finlandia, con más de 25 años de experiencias en crear emprendedores y aprendices en equipos. Y todo está basado en el concepto que aprendizaje entendemos como proceso. Proceso y que ese aprender puede ocurrir en cualquier lado y no solo queda en la aula. Ahí aprendemos en proceso en 3 niveles. Como individuos y como personas, como equipo, en colectivo y como empresa. Y hay también el perfil de educador, es distinto, al final hablamos de entrenadores de equipos, la teoría se aplica en acción y todo está basado en proyectos reales con empresas. Es por eso que el equipo, que es la team company o la empresa, es una parte muy importante y hay que aprender a crear un equipo de verdad. Y eso implica que hay que aprender a dialogar, hay que aprender a ganar y a perder en equipo, a crear conocimiento, a sufrir en equipo. Pero bueno, como se dice esta frase, ¿no?, de que una persona va muy rápida, pero al fin y al cabo un equipo siempre llega mucho más lejos. Y esto es lo que intentamos poner en práctica en Lau, por ejemplo. Eso es. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿son empresas reales, reales? Y sí que lo son. Así que en caso de Lane, desde el primer día montamos una empresa que es la herramienta de aprendizaje durante los 4 años y empezamos a trabajar desde la ideación, desde la creación de los proyectos, desde la presentación y hasta la entrega final lo hacen los propios Laners. Y ahí los proyectos pueden que surgen desde las necesidades de los clientes, mediante las visitas de clientes que hacemos para ir, preguntar, escucharles, o a veces también surgen de las pasiones propias de los emprendedores. Y en ese mismo punto, en la pasión, siempre intentamos, como he dicho antes, que en Lau los proyectos estén basados en nuestras pasiones, porque esto nos va a ayudar a trabajar constantemente, a ser perseverantes en eso y además cuando tienes un éxito en algo y lo has hecho en algo que te gusta y es que es tu pasión, es mucho más placentero y mucho más significante. Y por eso siempre intentamos que en el equipo surjan pasiones parecidas para poder trabajar juntos. Y el quinto ingrediente en esa parte vivencial que antes comentaron, ¿no? Una parte importante son los viajes de aprendizaje, los que llamamos Learning Journeys. Nosotros creemos que para poder aprender a ser emprendedores globales y ciudadanos globales, tenemos que realmente ir a situ y co-crear, aprender, entender, escuchar con la gente local, tanto de Finlandia el primer año, el segundo año en San Francisco interactuamos con el ecosistema de Silicon Valley Bay Area y el tercer año en China e India. Y siempre en esos viajes hay diferentes contenidos que aprendemos de estos ecosistemas locales, pero también se trata de ir a lugares donde no has estado, ponerte en situaciones que no has afrontado antes, en aprender desde esa zona de disconfort donde también te pones. Y en caso de China e India, por ejemplo, también hay esa parte más, digamos, de conectar con nuestro lado de como emprendedores sociales. Así que hay una parte de trabajo voluntariado en Casa Madre Teresa de Kolkata y escribimos nuestros propios manifiestos como emprendedores sociales.
Y ayer también, cuando estemos hablando de esto, Alba me dijo, hombre, pero no queda solo en los viajes de aprendizaje. Así que también, aparte de los viajes que hacemos, surjan proyectos internacionales. Y estos, en muchas maneras, son liderados por los propios Laners. Así que el año pasado tuvimos un equipo que fue a África a trabajar con un emprendedor local ahí. Hemos tenido otro equipo que viajaron a Japón. Así que con esa oportunidad de viajar también abrimos oportunidades de crear internacionalmente. Y con todo esto, queríamos también mostraros de que al final vamos creando capacidades, ¿no? Vamos adquiriendo habilidades. Así que todo ese proceso está taquillado y planificado para que creamos habilidades como aprendices en equipo, como líderes y como emprendedores de equipo. Que pueden ser de este desarrollo de ese pensamiento creativo que nos inspiraron antes, ¿no? Hasta el parte más puro duro de marketing e innovación. Bueno, esta soy yo. Yo soy Alba, estoy actualmente cursando segundo en Lane en mi empresa Lau y en este momento estoy liderando a mi equipo en el área de la comunicación. Y esto es un ejemplo súper tangible de que nosotros somos los protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje, somos los encargados de llevar nuestros proyectos y somos los únicos responsables de que la empresa siga adelante. Y para remarcar, pues Alba está creciéndose como persona, como emprendedor en equipo, como líder en este caso de comunicación este año, el año pasado como team leader de su propio equipo y como aprendiz en equipo, en todos esos tres niveles. Y yo, como Alba, no voy sola, sino siempre voy acompañada de mis tres compañeros de equipo, que son Lau. En Lau cada semana tenemos dos sesiones de diálogo en los que trabajamos sobre todo sobre las personas, el equipo y la empresa. Compartimos ideas, intentamos que todo lo que hacemos vaya cada vez más, sea más grande. Y tanto individualmente, Alba, que como equipo Lau, diariamente trabaja y mide tres ingredientes clave. Así que en grado de Lean, aunque está basado mucho en acción, leemos mucho teoría de los nuevos métodos de innovación hasta desarrollo personal, pero siempre con la ideología de aplicarlo tanto a ti mismo, al desarrollo del equipo o los proyectos prácticos. También hacemos visitas a los clientes para realmente entender y escuchar y generar esa empatía de qué se necesita en las empresas, qué se necesita en la sociedad para poder generar soluciones mediante los proyectos que hacemos. Y también las visitas a clientes son como medimiento de nuestra acción, cuánto salimos de la oficina, cuánto nos estamos moviendo, ¿no? En caso de facturación y beneficio, al final nos ayuda a marcar de ¿cuál es el valor de nuestro trabajo en el mercado? ¿Cuánto serían dispuestos a pagar de las soluciones que estamos dando? Así que en este caso también, y siendo empresas reales, pues uno de los temas que desarrollamos y medimos es el parte económico. Pero como Lau no vamos solos, y es que siempre vamos acompañados de un equipo de coaches, que en caso de MTA es multidisciplinar y cada empresa o cada team company tiene su propio coach. Este coach participa en las dos sesiones de diálogo que hemos comentado antes y además está en constante contacto con el equipo de líderes, lo que eso permite guiar un poco el proceso. En cada campus hay un equipo que se complementa de coaches, ya sea por su nacionalidad, por su experiencia, por su red de contactos, y siempre van acompañando a los diferentes equipos. Y como un ingrediente añadido para complementar el proceso de aprendizaje de Alba y todos los equipos, tenemos una parte que son contenidos de asignaturas básicas. Ahí tenemos expertos. En caso de primer y segundo año, se reparte en formato de talleres. Para daros idea, por ejemplo, el primer año tenemos derecho para poder montar la empresa real. Tenemos inglés para que luego, cuando vayamos al viaje de aprendizaje en Finlandia, seremos capaces de comunicarnos. En caso de segundo año, tenemos diseño de servicios para poder ir un paso más allá en nuestra propia oferta. En el caso de tercer año, ya hay una especialización que nos ayuda a remarcar más nuestro camino y ámbito como emprendedores o como empresa.
Y el cuarto, todo se culmina en un proceso startup y proyecto fin de grado en empresa. Así que ahí nos entra en ese equipo educador también expertos. Y la figura a la derecha son emprendedores y personas de empresa, ellos mismos, que tienen las ganas de aportar a los procesos de los learners. Así que forman como mentores en proyectos y comparten sus experiencias con nosotros. Pero por si esto fuera poco, ni yo como persona, ni Lau como equipo, ni Kaisu como coach, ni su equipo de coaches estamos solos, sino que siempre estamos respaldados y acompañados por una red internacional con gente que emprende y aprende con los mismos métodos que nosotros. Y eso quiere decir que hay sedes en México, en China, en India y diferentes conexiones en Estados Unidos, África y Sudamérica. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿qué pasa después, no? O realmente para poder entender qué ocurre. Así que ahora mismo tenemos más de 40 team companies reales en Lane. Más de 10 marcas y startups salidos del mercado, como puede haber sido el ejemplo de Tasebaes o Make It Visual en el principio. Y también estando en Madrid, nos gustaría que fijaseis en Nostoc Biotech, porque ellos mismos son de Madrid y la semana siguiente pues, participan en un proceso crowdfunding interesante. Los graduates de Lane, ¿dónde acaban? ¿No? Porque muchas veces también preguntan, pero jo, no es tan sencillo, ¿no? De derecho a abogado, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde acaban? Así que en este caso, desde nuestra experiencia, desde los más de 100 graduados que ya tenemos, podemos tener alguna información donde proyectar. Así que hasta ahora, 55% crean su propia empresa, 30% trabajan en proyectos de innovación e intraemprendimiento dentro de organizaciones existentes y el resto siguen con un programa máster o viajan o vuelven a India con el trabajo voluntario. Y para daros idea, pues esos son algunos de las organizaciones donde están liderando proyectos intraemprendedores, tanto en Europa que en Washington, Corea o Boston, como Orbea o Danobat. Y nos gustaría acabar de remarcar eso de que somos un campus global y es que ahora mismo tenemos laboratorios, como nosotros llamamos, o campus en Irún, Oñati, Bilbao en el País Vasco, Barcelona, Madrid, Valencia, Ámsterdam, Querétaro en México, Shanghái en China y Pune en India. Eso es. Y en este lo que hemos creado y lo que queremos crear desde ahora adelante no habríamos podido hacer solos. Así que ahí abajo también veis varios de nuestros partners con quienes lo estamos haciendo posible hoy en día. Y simplemente para acabar, nos gustaría compartir con vosotros nuestra visión, lo que hemos creado todos juntos, tanto los entrenadores que nuestros colaboradores, que los learners, que en 2020 nuestra visión es tener ya 20 ecosistemas de innovación social en 5 continentes diferentes, ya que tenemos unos 9-10, así que nos queda camino, así que simplemente invitaros que este cambio y ese movimiento no podemos hacer solos ni queremos hacer solos y que ponéis en contacto con nosotros y que colaboremos. Os invitamos a que os suméis al movimiento. Gracias. Muchas gracias.